Hoy estamos aquí. Bueno, hoy estamos aquí en un momento histórico para la democracia de nuestro hermoso municipio de San Luis de Palenque, inaugurando este directorio de un candidato que no propuso su nombre por voluntad o por algún capricho. Fue el pueblo, fuimos nosotros que lo pedimos que nos representara como nuestro próximo alcalde de San Luis de Palenque. Pero, ¿por qué volver a creer? Porque en dos mandatos demostró capacidad de trabajo, sentido de pertenencia por su pueblo y su gente, porque en dos mandatos se vio el progreso, se vio el desarrollo de nuestro municipio y nunca cambió su personalidad de humildad, de sencillez y de vocación de servicio. Es por eso que encontramos un sinnúmero de obras en la parte urbana, en la parte rural, y encontramos en cada rincón de San Luis una semillita de esperanza, una semillita, una obra, un cariño, como él lo llama, a cada sanluiseño, en cada finca y en todas las veredas de nuestro municipio. Y por eso queremos volver a creer. Hoy nuestra campaña no necesita hacer lectura del sinnúmero de obras que Díger en dos gobiernos ha hecho, porque ellas hablan por sí solas. Porque desde que conocemos a Díger, su sencillez, su humildad, y lo más bonito es su apoyo y respaldo de una familia que quiere salir de Palenque y que lo vio crecer, que lo vio estudiar, que lo vio superarse, pero lo más importante, defender las necesidades que tiene el pueblo de San Luis, y por eso volvemos a creer. No nos dejemos confundir con comentarios de desprestigio hacia nuestro candidato. Hoy se dice que nuestro candidato es el candidato de la varilla y cemento, pero el desarrollo lo vemos en infraestructura, en pavimento, en vivienda, y cómo no, que son los materiales esenciales para este tipo de proyectos que lideró en el gobierno suyo, acompañado con un gobernador amigo, como está aquí presente, el señor Alirio Barrera. Es por eso que no dejemos confundir con los comentarios que Díger invierte solamente en el pueblo. Vamos a demostrar en cada una de las reuniones de las diferentes veredas, con un inventario de un sinnúmero de obras y un sinnúmero de sanluiseños con un corazón abierto, como el que estamos viendo aquí de todos ustedes, diciendo que sí vale la pena volver a creer por este gran líder que tiene el municipio de San Luis de Palenque. Allí se demostrará y será los aplausos de esperanza y la convicción de una nueva propuesta en el desarrollo del municipio que va a tener Don Edíber, demostrando al pueblo de San Luis, porque sí vale creer. A excepción de otros líderes que han tenido la oportunidad de manejar carteras importantes para el desarrollo rural, y no pueden decir lo mismo, y no se pueden parar en una tarima a demostrar con indicadores como lo hace el Centro Democrático, entonces ¿por qué criticar? ¡Volvamos a creer! Pero hoy no vinimos a hablar de nadie. Hoy vinimos a escuchar al próximo alcalde de San Luis de Palenque. ¡Bienvenido! ¡El doctor Edíber Vázquez Ricardo! ¡Doctor Edíber, buenas tardes! Buenas tardes, amigo Edwin. Buenas tardes, mi amigo Orlando Heredia. Buenas tardes a todo mi bello San Luis de Palenque. Público querido, público respetado, público que siempre ha sido el soporte de la democracia en mi bello San Luis de Palenque. Quiero expresar un saludo afectuoso, especial a mi familia, mi madre, mis hijitos, mi esposa, mis hermanos, mis parientes, mis tíos, toda la familia. Muchas gracias, familia, por respaldarme siempre en estos quehaceres de la vida pública, de la vida política. Quiero también saludar a mi senador, Alirio Barrera, con quien me siento orgulloso de haber podido desarrollar una gestión sin precedentes
en la historia administrativa de este municipio de San Luis de Palenque. Senador Alirio, aquí ejecutamos importantes obras que hoy le han dado una dinámica de progreso a nuestro municipio de San Luis de Palenque. Y me enorgullece mucho volver a compartir este escenario político de la mano de la candidata a la gobernación, la señora Marisela Duarte. ¡Aquí está la fórmula ganadora! ¡Con el hijo de la alcaldía y con Marisela Duarte en la gobernación! Quiero saludar muy especialmente también a mis candidatos al consejo, hombres y mujeres, también lideresas, líderes comunitarios que encarnan también el sentimiento del pueblo, que luchan por este pueblo. Y por eso no me he equivocado en integrar estas listas al consejo, porque aquí está la representación de la ruralidad, pero también la representación del campo sanluiseño, pero también la representación del casco urbano. Sé que con ellos voy a hacer un equipo para engrandecer esta campaña, para hacer esta campaña verdaderamente ganadora este próximo 29 de octubre. Le pido a mi pueblo de San Luis que me respalde los candidatos al consejo. Una lista del Centro Democrático, extraordinaria lista, y una lista del partido de la U. Mi partido Centro Democrático, quiero darle la gratitud también al doctor Juan Manuel Naranjo y a todos esos compañeros que también lideraron esta causa, todo este trámite para que nosotros optáramos el aval del partido Centro Democrático. Pero igualmente quiero darle el agradecimiento a Omar, el presidente del partido de la U, que también nos prestó sus buenos oficios, pero sobre todo su palabra, su compromiso de garantizar el aval para la lista al consejo del partido de la U. Estoy coavalado con el partido de la U, mi partido principal, el partido Centro Democrático, el partido de la seguridad democrática, el partido del corazón grande, pero de la autoridad. Quiero también darle las gracias a mi párroco de este nuestro bello municipio de San Luis de Palenque por esta celebración de la misa, donde pusimos este proyecto político también en las manos de Dios, así como lo vamos a poner en las manos de mi pueblo. Era necesario también bendecirlo en la presencia de Dios. Estamos bendecidos por Dios. Dios nos dará la protección para guiar esta campaña y llevarla a un feliz triunfo este 29 de octubre. Senador Alirio, sé que tiene compromisos en otro municipio, pero le valoro su gesto también de humildad y de buen amigo. Con usted hemos compartido un trabajo en equipo, una amistad, una sinceridad. Y en esta oportunidad Dios nos tiene para estar aliados en este buen propósito de llevar adelante la campaña de Diver Vázquez para volver a creer en San Luis de Palenque. Pero también la campaña de la señora Marisela. Sé que con ella de gobernadora, con el senador Alirio, con el representante Vladimir también de la Cámara y con el representante del Partido Liberal, porque también ese partido está cercano a nuestros proyectos políticos de la gobernación y de la alcaldía. Con todo este equipo vamos a hacer una importante gestión a nivel del gobierno nacional, gestión esta que redundará en beneficio de mi pueblo. Pero quiero también saludar cariñosamente a mi equipo de trabajo.
a mi grupo de trabajo. Este grupo humano también tiene la responsabilidad de darle el soporte organizacional a esta campaña. Con ellos voy a trabajar estos 3 meses. Voy a trabajar duro. Ellos me van a ayudar a hacer el rendimiento de esta campaña. Ellos me van a ayudar también a motivar, a meditar, a reflexionar, pero sobre todo a transmitir un mensaje político en el nombre de la candidatura de Líber Vázquez, de la candidatura de la señora Marisela Duarte a la gobernación de Casanare. Quiero ofrecerle este directorio a mi pueblo. Aquí tiene cabida todo el pueblo de San Luis. Hoy estamos en un acto inaugural de directorio. Este no ha sido el acto de lanzamiento de nuestra campaña. Solamente quisimos darle una apertura oficial a nuestro directorio. Esta será la casa de la familia Evirista para la alcaldía de San Luis de Palenque. Hemos integrado una estructura para dirigir esta campaña. Esta estructura que tiene la responsabilidad de hacer esta campaña una campaña ganadora. Pero también desde este directorio abrimos las puertas para que toda la población de mi bello San Luis de Palenque sea bien atendida, sea bien escuchada, sea bien interpretada también en sus preocupaciones, en sus anhelos, en sus expectativas. Trataremos de tramitar desde este directorio también gestiones que canalicen soluciones a problemáticas sentidas que sufren nuestras familias sanluiseñas. Esta es la casa de todos ustedes, este directorio. Pueblo de San Luis de Palenque, aquí no nos retaron, aquí sí nos inspiraron. Yo no estoy aquí con esta candidatura porque me sienta retado por mis contradictores políticos, no. Me siento comprometido de liberar esta vocación productiva de mi campo sanluiseño. Me siento comprometido de liderar la representación política de mi barrio San Luis de Palenque para seguir llevando un buen despegue de progreso y desarrollo. Haremos un gobierno centrado en la productividad del campo. Haremos un gobierno centrado también en el desarrollo agropecuario. Haremos un gobierno que trabaje por las vías de veredales, por las vías terciarias de nuestro municipio. Haremos un gobierno también que trabaje por darle oferta de atención especial a los grupos de población vulnerables de nuestro municipio. Este será un gobierno incluyente para todos los grupos más débiles, los grupos más vulnerables de San Luis de Palenque. Quiero excusar a mi senador. Senador, dame esa mano de caballeros que somos. Aquí está la fórmula de la victoria para este 29 de octubre. Marisela, la gobernación, Elvira Vázquez, la alcaldía. Saludos a la candidata. Próximamente estará por acá. Vamos a ser incluyente en este próximo gobierno a todos los grupos de población. No seremos inferiores al reto. El pueblo de San Luis de Palenque sabe que Líber Vázquez, cuando asume compromiso por mandato del pueblo, se entrega con amor a trabajar por su pueblo. Se entrega con amor a servir al pueblo, a hacer las cosas bien. Hoy cuando veo el trabajo, cuando veo las obras de mis 2 periodos de gobiernos anteriores, me siento con el mayor compromiso de seguir haciendo las cosas bien por mi pueblo. Me siento con el compromiso de seguir respondiendo a la confianza de mi pueblo,
compromiso también de responder con un sentido de responsabilidad pública aquí en mi bello municipio de San Luis de Palenque. En Aníbal Vázquez, el pueblo de San Luis de Palenque encuentra la garantía para hacer una buena alcaldía. Somos... Aquí no vinimos solamente a hacer discursos. Aquí se refleja, es el compromiso de trabajo, el compromiso de producirle los resultados al pueblo. Somos personas de resultados, y esos esfuerzos de resultados son los que hoy convencen a mucho pueblo, a mucha ciudadanía sanluceña, a creer en la candidatura de Aníbal Vázquez nuevamente. Estamos hablando de que el pueblo de San Luis de Palenque, cree en lo que nosotros hemos conseguido para el progreso del municipio, para ayudar a darle soluciones a problemáticas estructurales que han afectado a este municipio. Estamos hablando de que el pueblo también está convencido de lo que nosotros le hemos producido en resultados. Quiero invitar a mi pueblo para que todos ustedes se sigan sumando a este proyecto de la alcaldía. Esta campaña no pretende hablar mal de nadie, no pretende ofender a nadie. Esta campaña es una campaña que abraza a todos, que los hace incluyente a todos, que los respeta a todos, que les reconoce los derechos a todos, los derechos de la libertad pública, los derechos de la libertad política. Bienvenida a la participación política de todos ustedes, mis amigos y mis amigas. Son ustedes los que cuentan, son ustedes los que hacen engrandecer esta causa de la campaña Volver a Creer en Aníbal Vázquez Alcalde. Vamos con buen paso. Vamos con buen paso. Hemos dado un buen comienzo a esta campaña. Tenemos la bendición de Dios, tenemos la protección de Dios, pero sobre todo tenemos la soberanía popular a favor de nuestra candidatura, porque esta es la candidatura que nació de inspiración del mismo pueblo. Yo no estaba para ser candidato a la alcaldía, y si hoy estoy en esta candidatura, lo estoy porque me mueve la vocación de servicio hacia mi pueblo. Estoy determinado por la causa de mi pueblo, y esa causa es la que me hace volver a estar en esta aspiración de la alcaldía. Es la política también un medio, un instrumento también para ayudar a mejorar vidas a las familias sanluceñas. Y siento llevar este compromiso de seguir ayudando a transformar vidas en las familias sanluceñas. Pueblo de San Luis de Palenque, ustedes me lo han demostrado hoy. Este es el abreboca de nuestra campaña, pero esta es una campaña que va a ir creciendo, que va a ir creciendo. Esta burbuja política de la campaña Volver a Creer va a ser una campaña exitosa, ganadora, porque el pueblo está con Aníbal Vázquez para la alcaldía. El pueblo me ha hecho sentir a mí depositario y beneficiario de su confianza pública. Y yo no voy a traicionar la confianza de mi pueblo. Desde mi edad y desde las circunstancias que hoy me mueven para estar en esta candidatura, le digo a mi pueblo que no tengo intereses particulares para privilegiarme de esta aspiración o de esta voluntad del pueblo. Mi único interés superior es privilegiar los intereses
del pueblo de San Luis de Palenque, haciéndole más obra de progreso, más obra de progreso para San Luis de Palenque, más vida con oportunidades de bienestar social y económico para mi bello San Luis de Palenque. Mi acción de gobierno ha sido reflejo de una buena garantía. Yo les digo a mi pueblo, con toda la sinceridad, que seguiré siendo esa garantía para seguirle haciendo buenas gestiones, buenas obras, proyectos de grandeza para mi pueblo. Vamos a seguir en esa senda del mejor progreso para San Luis de Palenque. Yo me siento principal gestor de las mejores obras que tiene este pueblo. Y entonces tengo la facultad humana y el compromiso de seguir haciendo más de lo que ya hemos hecho por San Luis de Palenque. Estamos para seguir trabajando, para seguir haciendo las buenas gestiones, las buenas acciones de gobierno, que se traduzcan en resultados de más progreso para nuestro municipio. Quiero vivir este momento con ustedes. De la mano de ustedes quiero caminar en este proyecto político. Quiero que ustedes sientan